Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a traer el segundo video de Resident Evil informativo sobre los personajes, esta vez enfocado sobre los personajes de Resident Evil. Y empezaremos rápidamente con los dos personajes principales del juego. El primero a aparecer en este momento en la pantalla, el cual es Leon S. Kennedy. Leon S. Kennedy, como ya lo mencioné en el video anterior, es el personaje, entre comillas, favorito principal de toda la serie de Resident Evil 2 y que a lo largo del tiempo de Resident Evil se ha tomado bastante en cuenta, o inclusive hasta el mismo nivel de Chris Redfield, siendo en el caso de los varones. Hablando de Leon cuando llega en este juego a la ciudad de Raccoon City, o la ciudad Mapache, que es la traducción de Raccoon City, él se encuentra con Claire Redfield en el camino. Leon estaba yendo la semana anterior a la jefatura, pero por X o Y problemas que tuvo la jefatura una semana antes de que ocurriera el brote, le dijeron a Leon que no viniera a introducirse dentro de la policía, o al RPD, de Raccoon Police Department, ¿sí?, de la ciudad de Raccoon City. Por lo tanto, Leon se abstuvo de ir esa semana. De haber ido esa semana, probablemente hubiera sido uno de los muertos dentro de la historia de Resident Evil 2. A la hora de llegar Leon a la ciudad, al ser su primer día, se encuentra con que están atacando en una cafetería o en un restaurante, dependiendo de la versión, ya sea la nueva o la vieja, se están encontrando o se encuentra a Claire, que está siendo perseguida por dos o tres zombies, donde él le pide a Claire que se agache y dispara a la cabeza de uno de ellos cuando justamente la iba a morder. Luego de haber presenciado eso, Leon le pide a Claire que la acompañe a la jefatura, sin saber que Claire también es pariente o hermana de uno de los personajes icónicos del juego. De ahí procede Leon a continuar con la historia, pero en el transcurso de la historia, mientras viajan en una patrulla, un camionero es mordido en una estación de gasolina y se convierte, mientras está manejando el tráiler, en un zombie. Y por lo tanto, sin darse cuenta, Leon dobla en una esquina donde el tráiler iba avanzando. Dicho esto, el tráiler los persigue, o hasta cierto punto va sin control, y entonces se encuentran en un lugar cerrado y deciden saltar de la patrulla, tanto Leon como Claire. Leon cayendo del lado y derecho y Claire cayendo del lado izquierdo, separándose por caminos y pidiéndole Leon a Claire que se junten o que se encuentren en la policía de Raccoon City para poder salir juntos de la ciudad. Prosiguiente a esto, Leon encontrará un personaje que más adelante voy a mencionar, el cual le permitirá encontrar una escopeta, o en su caso, si decide usar la otra versión del juego, que sería Claire por el otro lado donde está Leon, que ya lo mencioné que hay dos versiones distintas en cuanto a ciertos detallitos de la historia, pero terminan igual. Le dará a Leon o a Claire, le dará la escopeta en el caso de Leon, o le dará la ballesta a Claire. Dicho esto, Leon tendrá que pasar un momento amargo por pasar por la ciudad encontrándose a zombies y demás enemigos del mismo tipo hasta llegar a la entrada de la policía. Si llega una vez entrada a la policía, en la versión anterior de Resident Evil, procederá a revisar la estación hasta que encuentre a Marvin. Marvin es uno de los personajes que también voy a hablar más adelante en este video. Dicho esto, Leon transcurre o camina toda la jefatura hasta llegar a un lugar icónico donde encontrará a la agente Ada Wong, que es un agente encubierto de una compañía opuesta a Umbrella y que quiere también el virus G que fabricó el científico William Birkin. Dicho esto, al encontrarse con Ada le miente diciendo que está buscando a John, su novio, que básicamente John fue uno de los personajes que salió o se menciona en el Resident Evil 1 y que murió dentro de ese laboratorio, pero esa es una historia aparte. Entonces, continuando con Ada le informa que existe un personaje, Ben Bertocculi, dentro de la policía que tiene información referente a Umbrella. Ellos dos van junto a Ben, que el cual está encerrado en la planta baja, en la parte donde está el estacionamiento o las celdas de la policía de Raccoon City, y deciden hablar con él. Una vez que hablan con él, a la primera vez no les dice más que cómo es que pueden escapar de la ciudad, siendo así que Leon buscará nuevamente a Claire para poder decirle por dónde saldrán. Dicho esto, ellos se retiran un momento más a buscar más formas de salir o encontrar las herramientas para lograr abrir y destapar la puerta que les permita salir, y ellos se separan por X o Y. Ada toma otro camino distinto que más adelante les hablaré, pero en este caso volveré con Leon, el cual sigue dentro de la jefatura buscando las piezas faltantes para abrir la puerta que le prohíbe entrar a las alcantarillas. Dicho esto, y al conseguir todos los elementos, vuelven a hablar con Ben, el cual
dependiendo la versión que tú escojas del juego, es matado por William Birkin, el jefe final, o matado, o William Birkin le implanta un embrión y el cual lo destroza de adentro hacia afuera, porque el virus no es compatible con él, solamente con los compatibles de sangre podrá creado un buen embrión. Dicho esto, Leon pasa las crudas y se enfrenta al embrión junto en la puerta donde tiene que entrar a las alcantarillas, ganándole y destrozándolo. Dicho esto, pasan a las alcantarillas y en las alcantarillas se encontrarán otros peligros que más adelante llamaré o explicaré basándome en cada uno de los monstruos en el próximo y tercer video. Dicho esto, Leon procederá a encontrar junto con Ada a Annette Birkin, la esposa de William Birkin y la cual le ayudaba a generar el virus G o a crear la muestra. Dicho esto, Annette le disparará a Ada y Leon se lanzará a proteger a Ada Wong. Leon caerá mal herido, pero Ada logrará salvarlo de una u otra manera, sabiendo también Ada lo que planeaba Annette Birkin y separándose en ese momento de Leon. Viajando nuevamente hasta la parte donde encuentran los dos tranvías de la fábrica que conecta con el laboratorio de Umbrella, donde se creó el virus G, donde está Annette y donde seguramente encontrarán a Birkin. Pasando los dos transportes, uno que es como una especie de tranvía y uno que es como un elevador tranvía, básicamente se encuentra dos veces a Birkin más en esos lugares, con lo cual Leon sale herido. Ahí estaremos hablando de que ya Birkin es más o menos sus últimas transformaciones. Luego de haberlo vencido dos veces, baja al laboratorio escondido de Birkin y procede a descubrir todos los secretos del laboratorio, tomando archivos, tomando información, junto como lo hizo con el mismo Ben Bertoculli, el cual se me olvidó mencionar hace un momento, que también les dio información. Dicho esto, ya que consiguieron toda la información y ayudó a Claire a crear la vacuna para salvar a Sherry Birkin, la cual ya había sido infectada por su padre, dicho esto, logra enfrentarse, ya sea dependiendo de la versión que tú escojas, se enfrentará a William Birkin o se enfrentará al Tyrant. Lo hará enfrentarse a un evento bastante complicado donde tendrá que enfrentar, como ya dije, a uno u otro y tendrá que esforzarse por lograr salir. Una vez que logre entrar al tren, lograrán escapar de la pesadilla junto con Claire y la pequeña niña Sherry Birkin. En el caso de Ada, se cree o se da por muerta cuando la ataca ya sea el Tyrant o la ataca en este caso William Birkin, si no mal recuerdo bien, y se dará por muerta, aunque realmente no muere de ninguna manera. La logra salvar Wesker, que es un personaje icónico de los primeros juegos de Resident Evil. Y bueno, hasta ahí la parte de Leon. Ahora, por el lado de Claire, tenemos lo siguiente. Por el lado de Claire, tenemos que Claire es una joven de 19 años, demasiado pequeña, la cual es una universitaria y que fue criada por sus abuelos junto con su hermano Chris Redfield. Luego, ya que creció, Chris se hizo responsable de ella, pero a raíz de los eventos en el Resident Evil 1 se separan. Chris va a la mansión Spencer y de ahí se traslada a Europa. Y en el caso, como ya lo mencioné en el video anterior, de Claire Redfield, ella decide ir a buscar a su hermano justamente el mismo día que llega Leon. Ella se baja en una cafetería, o no más recuerdo si es una estación de gasolina, y decide empezar a preguntar e investigar sobre dónde se encuentra su hermano. A raíz de esto se encuentra o se da cuenta que hay personas que empiezan a seguirla. Ella, pensando que son personas humanas y normales, les empieza a pedir que se alejen de ella. Es donde empieza a huir porque ve que la están agrediendo. Entonces abre una puerta y se encuentra al policía o el nuevo policía de Raccoon City, novato, Leon Scott Kennedy. Junto con él se sube a lo que es la patrulla y se van hacia la jefatura de policía, pero por X o Y destinos un camión los intercepta y se terminan separando. En este caso, ya sea que tú escojas el lado B o el lado A, que en este caso voy a hablar solamente del lado B porque es la parte de Claire, y el lado A pues básicamente es lo mismo de Leon pero cambiado con el personaje de Claire, pero con los atributos o personajes icónicos de Claire. Por el lado de Claire tendremos que Claire cae por el estacionamiento de la policía en la versión anterior. En la versión nueva no lo sé todavía, así que todavía no puedo confirmar esa parte, pero sí puedo confirmar algunos eventos que sí van a pasar y que pasan durante el Resident Evil 2 y voy a mencionar en este momento. Los eventos son los siguientes: cuando ella logra entrar a la jefatura, ve cómo al subir al segundo piso hay un helipuerto en el cual dos personas están siendo atacadas dentro de un avión y cae en ese helipuerto. Dicho de esta manera, Claire intenta salvarlos, pero no logra salvarlos porque terminan muertos en la explosión. Claire logra entrar a la jefatura por la puerta que estaba a un costado y avanza hasta encontrar en algún momento a Marvin, pero ya lo encuentra en un estado avanzado
de la transformación a zombie y por X o Y motivos se ve forzada a matarlo. Pero bueno, avanzando con la historia, ella encontrará al jefe de la policía Irons, el cual Leon no encontró, siendo así que ella tendrá que tratar con el jefe Irons. Y a lo largo de la historia se dará cuenta que el jefe Irons también trata de matarla y es el que ha cerrado todas las vías de escape dentro de la policía. Al tratar con el jefe Irons, descubre toda la verdad de él y en su mesa en algún momento descubrirá que Irons también mató a la hija del gobernador. Básicamente la convirtió en un objeto de taxidermia porque él es un amante de ese tipo de trabajo. Al final logra encontrar a Sherry, también luego de pasar y encontrar a Iron, logra encontrar a Sherry y pasará ciertos momentos duros con ella, donde nosotros también tendremos que jugar a Sherry y salvarla y llevarla a salvo hacia donde está Claire. Una vez que están juntas, logran llegar nuevamente a donde se encerró el jefe Irons y Iron les explica todo lo que ha hecho a través de Umbrella y a través de William Birkin para lograr ganar y generar beneficios. Dicho esto, Irons le apunta con una pistola, pero en ese momento, dependiendo la versión que tú hayas escogido, Irons puede ser infectado con un embrión de William o puede ser partido a la mitad, dependiendo la versión que usted escoja. En este caso, Claire tendrá que enfrentar a la primera transformación de William, no como en el caso de Leon, que tuvo que enfrentar a un embrión. En el caso de Claire, al enfrentar a William, logrará vencerlo. Claro, obviamente Sherry no estará presente porque se quedó en la habitación anterior y por lo tanto no sufrirá al ver a su padre, salvo cuando lo vea más avanzado, que ya no lo reconocerá como su padre. Dicho esto, avanzan bajo las alcantarillas por el pasaje secreto que tenía Irons para llegar a ellas. Y en ese entonces cuando ellos conocen o ella conoce a Ned, le apunta con una pistola diciéndole que es un agente de Umbrella, a lo que ella explica que no es un agente de Umbrella, estoy hablando de Claire nuevamente para que estemos en sintonía, y le dice que ella ha encontrado a Sherry. Entonces la mamá de Sherry le comenta a Claire que no debió haberla traído debajo porque William busca a su propia sangre. Dicho esto, en algún momento de la historia avanzado de esto, Sherry se perderá de Claire y de su madre, y empezarán tanto Annette como Claire a buscar a Sherry. Pasado esto, William encontrará en el desagüe a Sherry y la infectará con el virus G, siendo así que esto tomará mucho más tiempo que en una persona normal, la cual, como es el caso de Brian Irons o de Ben Bertoculli, los cuales rechazaron al parásito. Dicho esto, en el caso de Sherry, sí, el parásito la hará transformar y volverse como William Birkin, pero hay una solución. Annette, luego de que ellas hayan derrotado, en este caso, a Birkin y hayan encontrado a Annette, logran pasar lo que es la parte donde Leon estuvo también en el tren y harán que regrese y volverán a pasarlo y volverán a encontrarse a William. Pero en este caso, William estará un poco más mutado. Dicho también, volverán a llegar a donde está la fábrica, donde está el tren ascensor. Y lo harán subir de nuevo. Al volver a bajar se volverá a encontrar, si no mal recuerdo, con Mr. T. Aunque también se me estaba olvidando una parte importantísima, chicos. Ahí se me estaba yendo. En el transcurso que Claire está en la jefatura y lo estaba yo olvidando, también se encontró al Tyrant tipo 003, el cual fue enviado para recoger la muestra del virus G. Dicho esto, y que también lo voy a explicar más a fondo, cada uno de los monstruos, por eso no hay problema, que se me ha olvidado completamente, los fastidiará durante todo el transcurso de la jefatura, hasta que vuelvan nuevamente a encontrarse en los laboratorios de William Birkin, dependiendo sea el caso, la opción o la versión que usted haya jugado. En la primera, usted nuevamente encontrará en el laboratorio a Annette Birkin, la cual le dirá antes de morir por su marido cómo debe generar la vacuna para curar a Sherry del virus de William Birkin o el virus G. Dicho esto, Claire junto con Leon crearán la vacuna y se enfrentarán, dependiendo del lado que usted haya escogido, el A o el B, se enfrentarán nuevamente en este caso a William. En su cuarta transformación lograrán vencerlo y transportándose al tren. En el caso contrario, se enfrentarán al Tyrant, pero ya transformado o liberado, el cual les generará mucho problema. Y justo cuando trataba de matar a Claire, la mamá de Sherry, aunque aparece en parte oscura, justo como Ada Wong, que también aparece en parte oscura, dependiendo del caso que te hayas escogido, ya sea con Leon o Claire, y les tiran un lanzamisiles con el cual destruyen al Tyrant por fin. Una vez subidos en el tren y ya para acabar la parte de Claire, se encuentran con que William se ha transformado por última vez en una masa fea y asquerosa, la cual empieza a consumir al tren, salvo que ellos lo logren detener.
hay que tomar también en cuenta, y se me olvidaba, tanto para la una, para la parte de León como para la de Claire, William activa las alarmas del laboratorio y por lo tanto el laboratorio se está por destruir, por eso están escapando en ese tren de emergencia. Dicho esto, el tren esto es solamente la parte de los personajes principales. Chicos, si han llegado hasta aquí, muchas gracias. A partir de este momento voy a acabar esta primera parte del video, porque probablemente se les va a hacer muy largo el video, y entonces en el siguiente video les pondré la otra parte de los personajes completos de Resident Evil 2. Nos vemos en el próximo video, se cuidan. No se olviden de dejar su like, comentario o sugerencias, porque si no el zombie malvado Bill se los comerá. Nos vemos la próxima. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita. Si no el zombie malvado Bill te vendrá por ti. Gracias por